Hola gente, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Jedi Fallen Order y hoy vamos a luchar con la Resistance, el fuego de los cañones, es fiero y es cruel, alele batallón, soldado y coronel, y cuando os desangréis, clamad el mismo son, yo caí, la Resistance triunfó. Os comento, en cuanto encuentre un punto para meditar, voy a dejar de grabar. Por un muy buen motivo, y es que realmente es tarde, no tengo tiempo para hacer un vídeo entero. Está muy alto el juego, ¿verdad? Creo que no estaba en el anterior episodio, más que nada porque tiene el mismo volumen que en el anterior episodio. Mira, que hay un punto para meditar. Podría haber dejado el anterior vídeo un minuto más tarde y me ahorraría tener que editar en este. Pero es que no sabía si iba a tardar más en encontrar un punto para meditar o no. Y no quería seguirme metiendo en la historia, que ya por avanzar un poco vimos una escena más de lo que me habría gustado. Y pues eso, es que... En principio los puntos de guardado son los puntos de meditación y no quiero dejar la play encendida toda la noche y no voy a poder grabar un vídeo entero más hoy. Con lo cual, pues eso, he dicho, vamos a jugar harta aquí. Y ya harto lo añado al principio del siguiente vídeo y ya harta. Estúpido folgore del pasado haciéndome tener que editar este vídeo solo por no haber grabado como 10 segundos más. Y aún más estúpido folgore del pasado un poco más cercano. Del pasado un poco más cercano. Por haber grabado ayer. Persona 3. Eso. Muy bien. Por haber grabado ayer Persona 3. Cuando hoy tenías que subir esto. Que requería edición y por tanto va a tardar en renderizarse porque es un juego de la maldita PS4 y tarda en la vida. Qué bueno irte ahí, qué buen plano. En serio, a lo mejor el vídeo de hoy está tarde porque soy idiota. Doblemente. Ajá. Lo dejaron unos guerreros Wookiees. Usaban este sitio como escondite en su lucha contra el Imperio. Vale, mira tú qué bien, ese era otro camino. Un casco Wookiee que los guerreros dejaron en un escondite. Anda, mira. Vale. BD1, por aquí. Espera, ¿dónde había ido BD1? Bien hecho. ¡Ea! Anda, mira. ¿Qué hemos encontrado? Nuevo emisor adquirido, pasión y fuerza. Muy bien. Con fuerza y pasión es como me gusta a mí. Luego tenemos que echarle un ojo a ese. Abramos. Qué bueno que PD se vaya por ahí a las cosas que hay que hackear. Atención, hemos perdido contacto con los soldados estacionados en la plataforma 119 Greg. Me pregunto por qué. Pues decía. Se supone que ni siquiera debería estar conectado a la red wifi. Porque qué más me da que se haya perdido la conexión. Venga. Amor. Lo has intentado y estoy muy orgulloso de ti. Como decía, ¿qué estaba diciendo? Porque estoy casi seguro de que algo. Pero así que está guay que veces se vaya a las cosas que son hackear hablar. Porque así te da un pequeño aviso de dónde las hay. Ahí. No, ¿tú crees? ¿En serio? Después de lo que acabas de ver, esa es la sensación que te ha dado. Qué bien se me están dando hoy los parries, ¿no? Ahí. Y a... Un combate uno contra uno, venga. ¿Por qué no? Atajo bloqueado. ¿Atajo a dónde? Un Jedi. Esto es para lo que he entrenado. Mi mano no vacilará. Ahí. No me darás esquinazo. Vale, es bueno y no estoy consiguiendo fijarlo. Ahí. Vale. ¿Tienes miedo? Ahora mismo no mucho. Dentro de un rato, conforme me sigas pegando, probablemente sí. Ahí. Eres débil. ¿Sí? Deja de resistirte. La verdad es que de todos los soldados de la purga a los que me he enfrentado por ahora, ha sido el más fácil.
Ya he hablado en pasado, o sea que hazme la, el favor de morirte, coño. No os paréis. Caneadme, VD. Estás atrapado. Yo me encargo. Nunca había visto un soldado como ese. Tienes que liberar a esos Wookiees. Muévete, Jedi. Conducto. Un momento. Soldado de la purga con electrobastón. Pueden contraatacarte al puerto de Enderby, no bajar la guardia. Sí, ya abierto. Bajan momentáneamente las defensas al final de un combo. Los soldados de la purga, cazadores de la Inquisición Imperial, rastrean a los sobrevivientes de la traicionera Orden Jedi. Demuestran su agilidad e inclinación por la venganza mediante una combinación mortífera de contraataques intuitivos y maniobras ensayadas. ¡Vamos! Ok. ¿Qué tengo que seguir para adelante o...? No sé muy bien dónde me ha abierto. La verdad es que igual tendría que haber investigado mejor la zona de Hunter, pero bueno. Si había algún secreto, podré volver, y si no lo había, me da igual, o sea que... A ver... Vamos para allá... ¡Ay, qué mono! Me gusta lo de luchar junto a la Resistance. A ver cuántos atentados podemos cometer en un día. Y de paso, si aprendo algún poder nuevo o algo. Particularmente el salto largo. ¡Uy! ¡Hombre! Me caí. Bueno, pues... De perdidor. ¿Pede? ¿Un escalcito? Bueno, en un momento dame droga. Escáner, perfecto. A ver los tolais de lanzallamas, ¿de qué van? Soldado lanzallama. Busca la forma de evitar a estos soldados. Vale. El rifle lanzallamas tiene que enfriarse después de usarlo. Acércate entonces y ataca. Los soldados lanzallamas son comandos especializados que proporcionan apoyo a la maquinaria bélica del Imperio Galáctico. Son expertos en el uso de armas incendiarias y su lanzallamas tiene un alcance de unos 10 metros. A mí no me ha parecido tanto, pero vale. Lo que abarca una zona amplia, pero en distancias cortas. 10 metros de ancho, no, eso tampoco... tampoco tiene mucho sentido. Aunque la agilidad es limitada, utilizan su arma para restringir la libertad de movimiento de su objetivo y dirigirlo hacia determinada posición. A pesar de su lealtad, de su letalidad, su lanzallamas utiliza una fuente de combustible que necesita tiempo para enfriarse. ¿Y por dónde han dicho que tengo que ir? Entiendo que tengo que subir por aquí. Pero ahí arriba había algo. Que como... He bajado directamente. Hay que abrirla. Dale, BD. ¡Ajá! ¡Cofre! Sabía yo. ¿Qué es todo aquí? Nuevo material para la espada láser adquirido. Mate. ¿El de Cars? ¿El mejor personaje de Cars? Y aquí... Nuevo aspecto para haber adquirido. Sí, Stygian Prime. Suena épico. Y la verdad es que es chulo. Pero no, no tiene nada de rosa, lo cual es un problema. Solo puede quedar un rato, pero en algún momento tendrá que volver al de la raya rosa. Porque, a ver, gustarme me gusta. Lo que pasa es que en su no rositud es objetivamente inferior. Vale. Ah, no, no es frenable. Que como de vez en cuando hace ahí un hueco, pero no. No es nada. Perdón, mea culpa. Pero tenía toda la pinta, ¿verdad? De ser algo. Arriba, entonces. ¡Bup! Venga. A la derecha. ¿Seguro que quieres conectarte a este cacharro? Cierto, la cosa esa. Vale. Se me había olvidado que ahora podía hacer eso. Vale. ¡Oh, un atajo! Por eso querías moverla. No sabías que estaba ahí, ¿verdad? Solo querías encender la cortadora. ¿Y por aquí? No parece haber nada. Con lo cual no entiendo muy bien la función de esas cosas, pero vale. O sea, vale, otro punto desde el que puedo subir, pero teniendo en cuenta que ya el de la izquierda, que me lo marcan con esa luz, me lleva directamente al sitio. Supongo que cohesión de diseño de mundo, pero no sé, podían haber hecho que estuviera roto y ya está. Vale. Zonita para meditar. Que siempre mola. 7 puntos de habilidad ya.
Así que igual debería pillar alguna cosa, aunque me interese menos, ¿no? Bueno, de hecho, esto me interesaba, la explosión de freno. Ahí. ¿Veis? Para grupos grandes parece que es bastante chula. Y sintonía mayor con la fuerza, pues también parece bastante bueno. Fuerza máxima aumentada. ¡Ea! Ahora, ¿qué más? Onda de choque. Un ataque aéreo que permite a cada empujar a los enemigos alrededor al aterrizar. Eso en realidad no está nada mal. Aunque creo que me voy a pillar las habilidades de supervivencia mejoradas, que me aumentan la vida máxima. Y con eso lo vamos dejando, porque como diferido, si espero un instante después de pulsar, nada. Toca diferida, me da igual. Impulso mejorado. Venga, solo es un punto. Ahí. Y me gusta bastante el ataque con impulso, o sea que... ¡Ea! Bastante bien. Por aquí no tiene ninguna pinta de haber nada, o sea que... Un poquito, sí. Momento. ¡Secreto! Probablemente. Espero. Porque ese es el camino principal, mierda. Pero... secreto secretísimo, ¿no? Eso es una mejora de vida o de fuerza. ¡Ahí! Jeje. Ataque de... ¡Wii Shock! Enviaron soldados de asalto imperiales a repeler los ataques de la fauna local. No estaban preparados para la feroz resistencia que encontraron. Guay. Trae para acá. Anda, mira. ¿Qué hemos encontrado? Nuevo poncho adquirido, comando. A ver. ¿Tiene sentido darme más ponchos después del rosa? Sinceramente. A ver, de entrada no tenía sentido darme ninguno a los otros. Porque no todos feísimos, me cago en mi puta vida. ¡Au! Siempre le doy al cuadrado esperándome que sea eso lo que tengo que hacer, pero no. Vale. ¿Y por qué no estoy con el sable individual? ¡Au! ¡Vete, droga! ¡Au! ¡Ay, hombre! No esperaba que fuera tan lento ese ataque. ¡Allá! ¡Ajá! Seguro que el culito es su punto débil. O no. Pero me da igual en este punto, porque ya me lo voy a cargar. ¡Ea! ¡Bien! ¡Wisho Calvino derrotado! ¿El canercito? ¿O no hace falta? No hace falta. Aunque eso sí me lo quiere escanear. Wisho Calvino, vulnerable a los ataques por la espalda. Lo sabía. Los mordiscos se pueden bloquear. Eso también lo sabía, pero no lo he hecho. El malvado Wisho Calvino, que acecha en la oscuridad subterránea, es un horror inusual a la par que insidioso. Esta criatura vil y atroz, capaz de escupir veneno, se ha alimentado durante siglos del cerebro de sus presas y es mucho más agresiva que su pariente común. Es muy inteligente y veloz. Las embestidas de este Wii Shock son más feroces y peligrosas. Me enfrenté ya a otro, pero no lo tengo por ahí marcado, ¿no? ¡Hala! La batalla de Kashyyyk. Resto de droiders de batalla B1. Que asaltaron Kashyyyk para los separatistas durante las guerras clon. Los separatistas cayeron derrotados en la batalla. La república se convirtió en el imperio y las guerras clon tuvieron un amargo final. Sí. Bastante. ¿Algo más? Ajá. ¿Por de Wishock? Sí. Los Wishocks pueden poner hasta 1000 huevos cada año, joder, con una combinación de telarañas, saliva y una secreción única de nodos linfáticos que tienen debajo de las patas. Crean unas bolsas de huevos increíblemente resistentes que espantan a los depredadores.
Cuando un joven Wishok ya está completamente desarrollado, puede pasarse hasta 5 días abriéndose paso a mordiscos para salir del cascarón, desgastándolo lentamente con su veneno. Emergen hambrientos, listos para atacar a cualquier presa que haya a la vista. ¡Joder! Vaya nacimiento más horrible tienen estos bichos, ¿no? Por ahí otra vez se ve como algo, pero entiendo que... que no es que sea accesible desde aquí. De hecho, entiendo que es el sitio donde los soldados de Hunter... ¡Au! ¡Puto! ¿Todo bien? ¡Es hora de luchar! Pobrecitos, lo intentan. Bueno, voy lo primero a... Nueva semilla del terrario aquí irada. ¡Bonshir! ¡Toma ya! Me encantan las semillitas. ¿Y? ¿Qué es? Nuevo material para espada láser adquirido. Duonio. Guay. Aquí no hay nada. Muy bien, pues vamos bien. Sin embargo, aquí me parece que había otro camino, ¿no? Por ahí. Efectivamente. ¿Qué tal, amor? A ver. Entiendo que tiene que ser algún secreto chulo o algo. No necesariamente muy chulo. Ya hemos encontrado un... un aumento de fuerza o de vida, no me acuerdo. Y un miniboss, pero... simplemente... me dejan aquí arriba. Hombre, si no sabes bloquear disparos de soldados imperiales, pues te viene bastante bien para matar al que había aquí. A ver... se me olvidaba que en el momento de ralentizar algo se me dio frena el propio Cal. Ay, y que había perdido toda la carrerilla. A ver, que no es que tuviera mucho, solo estaba andando, pero ya sabéis. ¿Qué es eso? Cuéntame. Cada cosa está escaneando BD, ¿no? Bidones de savia. Un barril de savia de Rosir refinada. El proceso de refinamiento extrae impurezas para destilar una sustancia química volátil. El Imperio utiliza el compuesto de formas actualmente desconocidas. Por cada barril de savia refinado, se vierten más de 200 toneladas de desechos industriales en las vías fluviales cercanas, envenenando lentamente el planeta. Joder. Se dice pronto, pero... mucho veneno para el planeta. Qué bueno. Se lo acaba de decir el capitán, ya vienen. Es el momento. La altura nos da ventaja. ¿Qué ha sido eso? Me encanta este juego. Cortadora activa cerca del bloque de celdas. Pero lo está destruyendo todo a su paso. ¿Qué eran? Creo que de hecho ya lo comenté en el. En el mandarinero, me parece que era, en el mandaloriano. Que. Que decían la frase de he o she, no me acuerdo, has the high ground. Pero no lo tradujeron como la altura le da ventaja y me parece horrible. Me parece literalmente una de las cinco peores cosas que le pueden haber pasado a la humanidad. Sí, que sin bien. Exagerar. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué me está pasando? Por ahora, casi estoy mira, en la prisión. Ya estoy mejor. Las señales de socorro imperiales recorren. Me ha asustado, sí. Si no, me ha asustado mucho. Podemos hacerlo. Sobreviví a la Orden 66 y esto es lo peor que me ha pasado en la vida. Bueno, lo más aterrador, al menos. Venga. Porque sabes, esto también he sobrevivido, pero sin empezar a ser el queridor. Espero. A ver. Yo. Vaya. Bueno. No es por nada, pero debería poder reventar este cristal con el sable láser y cruzar al otro lado. Vale. Era así de sencillo. El llegará en cualquier momento. ¿Y nuestros refuerzos? En retirada. Bien. ¿Señor? ¡Ida por él! ¡Ay, hombre! Me he quedado justo. Guardia Insuka. ¡No caigas! Ahí. Sacrificado. No. No puedo pillarlo. Esta victoria es. Ya está mortuillo. Sufre Jedi. Au. Sucumbe al Imperio. Ah, vale.
Ah, vale. No puedes vencer. ¿Cómo era? Tu destino. Mierda. Está sellado. Menudo pringao, que paliza te estoy dando, ¿no? ¡Ea! De momento, ahorita me parecen los soldados de la purga más fáciles. Por ahí tenemos un caminito. De hecho, no. Creo que eso no es un atajo a un sitio en el que ya estuviera, ¿no? O sí. Uno de los dos es un atajo, claramente. Este, al parecer. ¿A dónde? ¿No hay guardias? El hecho de que diga eso me hace pensar que no es de verdad un atajo. Como la otra vez que avancé por la historia y me decía atajo desbloqueado, que como que... Esto necesita energía. ¿Esto sí es un atajo? Esto me tiene más pinta. Sí. Ahí estamos. Bueno, a mediar. Porque el sitio en sí es nuevo. Trae. Un collar de esclavo, ¿no? Un collar para buquis esclavos. Sí. Collar de esclavo. Un collar de esclavo roto. La wiki que lo llevaba lo partió con júbilo y rabia para simbolizar su libertad. Bien por ella. Igual era la mamá de Han Solo. No literalmente, pero... Ajá. ¿Y esto de aquí a dónde me lleva? Cal Kestis salvando la flora local. Si voy por aquí llegaré al... ¡Ay, hola! Cal Kestis salvando la fauna local. Quiero llegar al puente que había por ahí. Por aquí no puedo colarme, ¿no? No. No, no, no. Que por ahí igual me deslizo y no puedo subir. O sí, porque esto parece igual de empinado que el otro, pero yo qué sé. Ahí. ¡Hostia! ¿Qué eres? Como una cabrabosa venenosa. Cabras y bichos venenosos. Es la combinación de mis mayores enemigos. ¡Ea! Punto de habilidad adquirido, guay. Vale, piratea eso, pero luego vuelve aquí a hacer el escáner de la cabrabosa. A ver. Ahí. Que luego si no despawnea el cuerpo. ¡Sleek! ¿Por qué todo tiene 3 Y aquí? Seguramente hay un buen motivo, pero... Los ataques son lentos, esquívalos o huye de ellos. Evita sus excreciones tóxicas. Pues sí, ¿no? Los Sleeks son gastreópodos carnívoros enormes. Aunque se pueden encontrar en entornos más templados, prefieren las zonas frescas y húmedas. Y habitan especialmente en vegetación densa. Pequeños cuerpos de agua, cuevas y grietas. Segregan una sustancia tóxica y fangosa que debe evitarse. Quita. A ver, ¿qué más pirateado? Anda, mira. Había algo dentro. Lo interruptor para espada láser ha adquirido pasión y fuerza. Guay. Más de eso. Me cuesta mucho saber cuál es el camino principal. Y por tanto, ¿por dónde debería ir? A ver, el... ¿No hay guardias? Sonaba mucho a camino principal. O sea que... Por otra parte, según eso, esa puerta estaba bloqueada. Lo que no sé si estaba bloqueada porque es una trampa y cuando esté a mitad del sitio me van a aparecer enemigos y todo eso y luego se desbloqueará. O porque no es el camino principal y no hay nada más por ahí. Yo voy a venir por aquí, me parece que sí me voy a deslizar. Desde luego se está quedando pilladísimo el juego. Como que está cargando algo importante. Sí. This is the way. This was the way all along. Vale, paso frondoso. A ver. Dime, BD. Ya. ¿Por aquí se va a las tierras sombrías? Habrá una forma de cruzar. Cierto, no podemos buscar por todo el bosque. Volvamos con So.
Vale, entonces sí que... sí que es para más adelante esto. Supongo que cuando tenga el poder de dar tirones con la fuerza, no solo empujones. Y pueda... pueda tumbar el puente ese y cruzar. Lo que le está costando cargar hoy al juego, ¿eh? Madre mía. Y desde aquí... ¡ajá! Por fin. Tírate. ¿Qué tenemos aquí? ¿Más vida? ¿Más fuerza? Más vida. Lo suponía. El sector 7G. Tengo entendido que su... su inspector de seguridad es toda una leyenda. Mientras el Imperio expande su control sobre Kashyyyk, pone el punto de mira en las tierras sombrías. Ok. Entonces sí, el sitio aquel que claramente era una trampa es por donde se avanza. Arriba. Atajo desbloqueado. Me hace gracia que ya van dos veces que me lo ha puesto. Solo en este episodio creo que realmente van mal. En zonas que no son atajos. A ver. ¿Cómo me gusta ir de rosa? Hey. Hola. Venimos a liberaros. No estáis solos. ¡Oh, no! ¡K9! No se permiten visitas. No se recomienda huir. ¡Madre mía! Claro, a ver, es un miniboard. Te arrepentirás. Bueno, bastante mini, por lo que veo. ¡Au! Pero sí, te estoy haciendo un destrozo. ¡Oh, oh! ¡Au! Rápido. Vale, cuidado con el agarre. No puedes escapar. No, pero puedo partirte en cachitos. Y a partir de... ¡au! A partir de... ¡au! Improviso. Ea. Droide de seguridad derrotado. Deja escanearme la nuca siempre. Son pesados y fáciles de predecir. Muy vulnerables a los desvíos. Sí, pero... no los hago. Su anticuado sistema es vulnerable a los pirateos de droides actualizados. Los droides de seguridad imperiales, también conocidos como droides de seguridad de la serie KX, se usan normalmente al servicio del Imperio Galáctico. Estos droides especializados y muy diestros en el combate cuerpo a cuerpo emplean una combinación de fuerza bruta y gran resistencia para apresar e incapacitar a sus enemigos. Cuentan con un equipo de comunicaciones completo, codificadores y programación táctica. Bien por ella. Imagino que tengo que volver a darle a esto. Y seguir hackeando la Zeldar. Ahí está. Bien. Lo de los collares no va a ser un problema, ¿no? O sea, no tiene pinta. Un placer. Tienen un montón de Y. Es curioso teniendo en cuenta que Chiwi no tiene ninguna. ¡A cargarse imperiales! ¡Ayudemos a los Wookiees a volver al combate! ¡Bien hecho, Jedi! ¡Rebelión! 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 ¡Dame un momento! ¡Dame un momento! ¡Dame un momento! Ya estoy. Tenía que ponerme con la comida y luego comérmela. ¡Hola! Buen trabajo, Jedi. Ya lo he dicho antes, pero te lo agradezco. La verdad, me gusta mucho la validación, no solo recibirla. Cago en la leche. No, pero sí que puedo. ¡Ja, ja! Oh. Bueno, ahora... te ves valiente, BD. ¿Crees que podemos llegar ahí? Bien. Y... mesa de trabajo. Te digo mal... ¡sí! Un procesador de un droide de seguridad. ¿Piensas lo mismo que yo? Voy a poder hackear droides ahora. Iba a decir que parecía de hecho una mesa de mejora. A ver... piratear droides de seguridad. BD puede controlar droides de seguridad de la serie KX dañados. ¿Cómo dañador?
A ver. Entonces, hemos dicho que teníamos, ¿no? A ver si tengo que confirmar para eso. Pasión y fuerza. Me gusta. ¿Y de qué otra cosa habíamos conseguido pasión y fuerza? Magos, valor y sabiduría, pasión y fuerza. Está bien. ¿Qué más? Bueno, igual lo de pasión y fuerza queda bien con la empuñadura Magus. ¡Sí! Y material habíamos conseguido un par. A ver, osmiricio, ceracota. Es que con esta luz roja tampoco se ven muy bien los colores, la verdad. Igual esta no es la mejor mesa de trabajo para eso. Corundo. Donio, esa luna. Es que... No puedo trabajar con esta iluminación. Ya terminamos el sable en otro momento. A ver. Ponlo doble, por favor. Y... ¡Atajo! Perfecto. Vale. De hecho... No, pero sí que hemos estado por aquí. Que me sonaba este aparato, pero no recordaba que la zona fuera así. Por otra parte, en realidad ha pasado bastante rato desde eso, o sea que supongo que es normal. Arriba. Ahora puedo abrirme este atajito para no tener que balancearme otra vez. Y vamos por allá, supongo. Creo que no he dejado ningún otro camino. Ajá. Qué bien explorado toda esta zona. ¡Cagüen! Ahí hay una cosa verde disponible. Justo nada más empezar. Justo. Aquí es donde conseguimos lo de... La mierda esta de energía. Ah, claro, puede ser que es que hiciera falta para pasar por aquí. Y claro, en ese momento aún no lo tenía. ¡Hola! Eso mismo estaba pensando yo. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Tú puedes, Cal! Menos mal que no se cansa de ir haciendo esto, porque yo la verdad es que... Me habría muerto hace mucho. ¡Ay! Para ser justo, Cal también habría muerto hace mucho. No sé por qué puede volver a... Porque puedo volver a empezar cada vez que muere. Y si yo pudiera hacer eso, pues tampoco me habría muerto. Y... ¡Nya! Escucha más disparos, pero teniendo en cuenta que has dicho que ya solo estamos tú y yo, voy a suponer... Están retrocediendo. Seguid. Casi los tenemos. ¿Están retrocediendo quién? ¿Por qué? ¿Me puedes ayudar? Debería haber descansado en el otro sitio, por cierto. En el blanco. Ea. Ahora, dame un momento porque por ahí hay un cofre. Y con casi total seguridad me interesa, o sea que... Más que nada... Mierda. Más que nada porque quiero tener todos los cofres, o sea que... Pero no puedo llegar desde aquí. Joder, macho. A ver. Tengo que caer con más precisión de la que me gustaría. BD puede hackear la cosa esa, supongo, ¿no? Imagino que es hora que gire esta mierda. Ahí. Ajá. Bien. Amo. ¡Au! Vale. Lo tendré en cuenta. Vale, por eso, para eso me sirve el otro camino. No parecía que girara tan rápido como para ser un problema, pero vale. Lo tenía que ver su puerto, supongo. Valga la redundancia. Ay. Vamos para allá. Por otra parte... Pregunto si había una forma de llegar a ese cofre de ahí, pero bueno.
Ahora ya es tarde. Buen trabajo. Zeldar de la refinería. Esta refinería se diseñó pensando únicamente en el rendimiento, sin tener en cuenta la comodidad o seguridad del opresor. Los trabajadores Wookiee están encadenados juntos, sin privacidad, a menudo cubiertos de barro o derivados industriales peligrosos. ¡Qué bien! ¡Qué bonita la esclavitud del Imperio, tú! ¡A las prisiones! ¡Necesitamos a los Wookiees para acabar! ¡Rápido! ¡Tienen refuerzos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué penita me dan los soldados tiradores básicos! Hay que sacarlos de ahí. Venga. Que por cierto, parece ser que... que cometí algún error... importante. Ahí. Momento. Pero parece ser que cometí... algún error importante... sobre... lo de los colores de los sablers. No es exactamente... No es exactamente que el color del sable dependa del... del usuario, en parte sí. Y de cómo sea y todo el rollo. Es más bien que... en el momento de ir a por el cristal Kyber... Dale. Es el propio cristal el que elige, digamos, a su usuario. ¡Ole! Tengo un amigo. Es el cristal el que elige a su usuario. Y pues lo hace ya dependiendo de... de cómo sea y todo eso. Y lo de que se vuelven rojos los de los Sith, no es que haya que... no sé, no es cosa de al hacer maldad desde el lado oscuro con él, sino el simple hecho de que tu fuerza provenga del lado oscuro, digamos, ya hace que el cristal Kyber se quiebre y sangre y toda la mierda y se vuelva rojo, lo cual sigue siendo súper estúpido, de verdad. No me gusta cómo funcionan los colores de los cristales. Y de vaya mierda me ha servido ese robot. Supongo que si lo hubiera pillado antes de cargarme a los soldados de asalto, pero... es que era mucho más fácil cargárselo a ellos primero. Muchísimo. ¿Atajo? ¡Ole! ¿A dónde? A un punto de guardado, eso por lo menos. Bueno, estoy viendo que tengo ahí otra puertecita. Ah, bueno, sí, pero ¿dónde he estado ya ahora? Y ahí hay un ascensor que no he tomado. Vale, ya veo. Eso sería volver bastante, la verdad. No sé hasta qué punto me merece la pena. Creo que no. Igual backtrackeo eso yo por mi cuenta. En otro momento. Por ahora... este sitio de verdad que no me suena. O sea, ya he estado aquí en principio. Y de hecho es donde tengo que ir. Tengo que activar este ascensor para llegar ahí arriba. Pero de verdad que no me suena. Entiendo que el ascensor se encenderá por esta zona de aquí, ¿no? Poniendo aquí a ABD. Dale. Esto necesita energía. Ya. Imagino por el plano que me han hecho apuntando a esa zona que sí. O sea que... ¡Nye! ¡Ay! Eso no ha sido imprudente en absoluto. Venga. Vale, sí. No recordaba que esa tubería fuera tan así, pero sí. Igual se ha partido en algún momento. ¡Hola! ¿Me vas a venir? Muy bien, probablemente, pero... ¡au! ¡Se mueve! Oye, el del lanzallamas. Temer, estar quieto. El enemigo está gravemente herido. Ya no, mira. El Jedi está usando estimulantes. ¡Dale, BD! ¡Ha sufrido daños! ¡La he pifiado! ¡Un minuto! ¡Ole! ¡Dale! ¡Escáner estallando! ¡Impacto directo! ¡Eh! Deja en paz a mi nuevo amigo. Un estimulante BD1.
¿Alguien me quiere disparar aquí abajo? Algo me dice que no. Venga, vete. No, este no, o sí. Y tengo que cargarme primero. A lo mejor me tengo que... ¡Oh! ¡Atrapadlo! ¡No! ¡Alcanzado! ¡Au! Oye. Operación controlada. Trofeo ganado, ojito con BD1. Solo quedo yo. ¿Por estar reventándose toda la gente con el droide o...? Prepárate, colega. Venga, vamos para allá. Jedi, no hay potencia para atravesar el casco. Vamos. Allá. Hola. Mierda. Necesito ayuda. Venga. Vamos a intentar. Madre mía, qué mal se me está dando verte de repente. Me de uno. ¿Cómo pudo ser mucho más fácil el primero al que me enfrenté? Joder, pues me va a matar. Lo cual es muy triste porque ni siquiera un enemigo fuerte. Pues nada. Ay, me ha matado un puto AT-ST. La cosa eléctrica que me ha tirado ni la he abierto. De hecho, para empezar, no recordaba que hacía eso. Pero al margen no lo he abierto. Es como que de repente me he empezado a electrocutar y ya está. Pero bueno, supongo. Bueno, imagino que me dejarán otra vez contra el AT, ¿no? Digo yo, por otra parte, tendría sentido que me dejaran el punto de meditación. Por si quiero irme a hacer otras cosas antes de volver a la pelea. Sí, dependiendo de mis intereses, ambas cosas podrían ser una putada. Ahora mismo preferiría con diferencia que me dejaran con el ATS. Te lo sabremos cuando cargue, cosa que no va a pasar nunca, pero creo que me van a dejar en el punto de meditación, sí, porque generalmente sí. Ok. Muy bien. Esta vez te podía empezar pegándole un poquito en las patas. Oh, oh. Ahí están las cosas eléctricas. Vale. Muy bien. Intentemos. ¡Ah! Ahí. Intentamos no volver a cagarla como antes, ¿vale? Bombitas. Que son realmente... ¡Au! Lo único peligroso, iba a decir. Bueno, para ser curto, si no fuera porque las bombitas me han dejado ahí la pantalla de humo, no me habría dado con los disparos. ¡Ahora! Ahí. ¡Au! Tíramelo. Oye. Suelta las armas. KX. Ah, bueno. Bien pensado, usa la diplomacia. Au. Muy bien. Ah, con cuidadito. Au. Y... ¡Oye! ¿Por qué no lo ha devuelto la cosa? Bueno, por... ¡Ahí! Bueno, oye. ¿Qué se le va a hacer? A ver, tú. ¿O no? Parece que este no estaba pilotado. Mejor porque el piloto del otro me parecía un poco triste. ¡Bien! ¡Hemos matado a un montón de fartitas! ¿Qué es? ¡Como tiene que ser! Amigos, han sido años difíciles. Perdimos camaradas, amigos.
familia, por el imperio. Tiempos oscuros. Pero el fuego... Fun fact, si no recuerdo mal, So Guerrera fue el primer personaje de Star Wars que salió primero en animación y luego en live action. No están perdidos. Creo. Nosotros. Igual estoy recordando mal, pero... No estamos perdidos. Bien. Kha'Zix no está perdido por la causa. Vale, no recuerdo de hecho si... Aquí ya sí que me estoy columpiando más porque tan en profundidad no... No, pero no recuerdo si de hecho So Guerrera era original de Clone Wars o no. Esas historias se pero eso, luego en Rogue One salía. A mis muy de viejo. Les vendría bien un Jedi a su lado. Me gustaría volver a ver Rogue One ahora que conozco a So Guerrera de la serie y de este juego. Tenemos una misión que no puedo abandonar. Aún no. La oferta sigue. Tenlo en cuenta. Vale. Cal, soy Mari Kosan. Este es el comandante Choisik. Lo siento, no te entiendo. Choisik hará lo que pueda para encontrar a Tarful y dar fe de ti. ¿Crees que salga con vida? Ten fe, Cal. Mantendremos contacto con tu nave. Por la causa. ¿Por la causa? Vale, ¿y ahora qué? ¿Conoces a Tarful? Era de su tripulación, pero lo capturaron en una misión. Tarful no arriesgaría más guerreros para salvarlo. Ha estado meses en la refinería. Vale, ¿dónde tengo que ir yo ahora, por cierto? Te ayudará a dar con Tarful, pero siempre se mueve. Quizá lleve tiempo. Con eso me basta. Gracias. A ver esas varias entradas. Banco de datos, personajes... Otros personajes. Mari Kosan, supuse que sería ella. Ah, y Choisik también. Mari Kosan es una guerrillera que sirve a las órdenes de So Guerrera en su desesperada lucha contra el Imperio en Kha'Zix. Su valor y dedicación a la causa hacen de ella una valiosa aliada para los Wookiees. Mari da a Cal una información de vital importancia sobre el jefe Wookiee Tarful para ayudarlo en su misión. Y Choisik, antiguo miembro de los guerrilleros de Tarful, fue capturado durante un ataque a un puerto imperial. Tras escapar de su confinamiento en la refinería, Choisik entabló amistad rápidamente con Mari Kosan, una teniente de So. Luchan juntos sin descanso para liberar Kha'Zix de la ocupación imperial. Y... supongo que serán las varias entradas. Ok. Pero sí, no tengo claro cuál es ahora mi objetivo. Te voy a hablar con más gente antes del PD. Creo que 20. Yo llevo 14. Tienes que espabilar. Ah, y lo haré. Cuanto más tiempo viva, más imperiales me cargaré. Justicia por lo que le hicieron a tu hogar. Nuestro hogar. Es nuestra lucha. La misma causa. Somos familia. Lo que te pasó a ti, me pasó a mí. Bien dicho. BD1. En general, todo lo que sea matar soldados nazis... Me parece una causa preciosa. Y teniendo en cuenta que el nazismo es una de las grandes inspiraciones del Imperio Galáctico. Hola, ¿qué tal? Que sí, BD, ahora voy. ¿Ganas tienes de sobrecargar cosas? Todo irá bien. Necesito un segundo. Estaban hablando... Estaban hablando de fútbol. Y no entienden a qué coño viene el comentario. Tengo que ver para volver a la Mantis, supongo. El atajo definitivo. A ver... He estado vigilando las comunicaciones imperiales y tengo algo. Perfecto. Han reactivado el proyecto Barreno. El Imperio quizá va a descubrir otra tumba Cefo. Parece que hay trabajo que hacer. Sí. O sea, ¿que tenemos que volver a Cefo o nuevos aliados? Vale. Tras liberar a los prisioneros Wookiees y arrebatarle la refinería al Imperio,
Cal seguía sin tener información sobre el paradero de Tarful. Por suerte, Choi Sik, uno de los Wookiees a los que Cal había ayudado a liberar, había luchado con Tarful en el pasado. Él y Maricosa, miembro de la guerrilla de So, accedieron a buscar a Tarful por Cal. No obstante, justo cuando él se enteraba de la noticia, Sir descubrió una transmisión imperial que informaba de que el imperio estaba cerca de desenterrar otra tumba en Cefo. Chachi. Y esto me lleva a... ¿Crees que So y los demás estarán bien? La garganta del bosque. Siempre ves el lado positivo, ¿eh? Oye, gracias. Por todo. A ver. Oh, ¿por dónde acabo de venir? ¿Qué tenemos aquí? ¡Ajá! Ahí está la cosa, efectivamente. Venga. Entonces. Ahora. Es que, de verdad, ¿creéis que en algún momento me van a dar como la posibilidad de... de subir por la tirolina? A ver, entonces, material. Ahora que sí lo puedo ver bien. El silvano. Bien. Perfecto. Puñadora de No Córdoba, Magus, valor y sabiduría. Deber y determinación. Me gusta que tenga como banditas, pero... naturaleza elemental, campaña umbrana... campaña de Miguito. Y la de Yaro Tapal. A ver. En sabiduría, Magus, no. Deber y determinación. Campaña umbrana. Es que ahora que le he puesto ese color, me gusta que resalte algo más. Valor y sabiduría... venga. Y el emisor, el de pasión y fuerza está bien. Pero... creo que vamos a volver con deber y determinación. Curioso que esta tenga tanto dorado, sí o sí. Vale. Siento pasar siempre tanto tiempo con los sables láser, pero... bueno, el de pasión y fuerza encaja bastante bien con el de valor y con la puñadura de valor y sabiduría, ¿verdad? Creo que así está guay en general. Barana, tal. Sí. Creo que de momento queda así un buen sable. Dale ahí. Entonces, ahora. Si subimos por aquí. Aunque claro. Necesito un poco de energía. Que realmente haga un poco lo que haga. Ah, bueno, claro. Si es que... para subir por ahí. Pero sí, da un poco igual en realidad. Porque dejar la tubería abierta cerca no me sirve de gran cosa. Si pudiera subir por las tirolinas sí que tendría un sentido eso, pero... nah. En un futuro supongo que ya podré ver cómo se hace eso. De momento vamos a salir de aquí. Cuando el juego quiera. Ahí. Y tenemos que volver a Cefo al parecer. Hola. ¿Qué tal todo? Sir. Cal, me alegra verte sano y salvo. Maricosan contactó con nosotros. Sabemos que no encontraste a Tarful. Me encanta arriesgar la vida para nada. Es estupendo. No ha sido para nada. Mari y Joysek se las apañarán. Me gusta tu optimismo. Estaría bien un poco alguna vez. Oye, yo también soy positivo. Sé que si muero me enfadaré muy positivamente. Lo has hecho bien, Cal. Quizá aún no hayamos encontrado a Tarful, pero hoy has salvado vidas. No lo olvides. Sí. Gracias.
y matado un montón de nazis. A ver. Dame un momento. Ahí. Ahora que tengo ese color de sable láser, con más razón tienes que volver a tu antiguo Erto. Esto por desgracia. No, y bueno, la ropa armador supongo que encaja un poco mejor. Sí. Y la mantis supongo que de momento está bien como está. Vale. Que hoy, este es el episodio de la rebelión. Hay que incrementar todavía más si cabe el orgullo por matar Fartistar. Vamos a colocar esto aquí. Es todo un mago. Bueno, de momento simplemente sabemos que está plantada y ya irá creciendo. ¿Cómo está el peque? ¿Se va sintiendo ya un poco más cómodo con nuestra presencia? No lo veo. No está ahí abajo, parece. ¿Sabéis? El bichito verde que rescaté, secuestré, nomenclatura, en Bogano. Me preocupa un poco no verlo, pero bueno, a lo mejor está por ahí fuera y no lo he visto. Y ya, al alzar vuelo, lo puedo volver a ver por ahí debajo o algo. ¡Vámonos! Tenemos que ir a Cefo. Ahí. Me gustaría volver a algún otro sitio a seguir haciendo backtracking, pero como no tenemos que yo recuerde ninguna habilidad nueva de desplazamiento, de poco me serviría. Puedo hackear droider, pero más allá de eso. Lástima. Un soldado de SO habló sobre un juego jugoso. Unos créditos extra no hacen daño, ¿sabes? No veo al pequeñín. Gris, usa la cabeza. Un día de estos, los vástagos de Haxion darán contigo. Ah, esos patanes los oiré acercarse a un parsec de aquí. Que tus hábitos con el gobierno nos causen problemas con sindicatos criminales de asesinos. Tienes razón, claro. Perdonad que esté tan en silencio, pero como entenderéis, me importa mucho encontrar al bichito ese. A ver, dijo que no encontraríamos un hogar, a lo mejor lo hemos liberado en Kashyyyk por algún motivo. Porque nos apetecía mucho trastocar un poquitín la fauna local, metiendo una especie invasora, pero yo qué sé. A ver. Vámonos. Cefo. Y eso de ahí abajo supongo que es como se escribe Cefo en idioma galáctico. Ay. Entonces tengo que venir aquí y seguir metiéndome con la excavación erta y matando imperiales. No me gusta. Sigo sin ver al chiquitín. En fin, pues creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Ha sido un buen capitulito en general. Obviamente se sigue sin ver nada de la semilla nueva. Imagino que tendré que explorar bastante por ahí para que el juego considere que ha pasado suficiente tiempo. En fin, tenemos un nuevo color de sable láser más rosa que antes. Y hemos matado una cantidad bastante indecente de imperiales. O lo habríamos hecho de ser eso posible, pero ninguna cantidad de imperiales matador es indecente. Espero que os haya gustado este capitolito de Jedi Fallen Order. Vale, no hay nada por aquí atrás. Tenía pinta de que podría, ¿verdad? Y nos vemos en el siguiente vídeo, que la verdad es que tampoco tendría que alargar mucho la despedida porque voy mal de tiempo. Iba a decir justo, pero voy mal. De hecho, este vídeo se va a subir tarde, seguro. ¡Adiós!